Este 2023 va a ser un año con muchas sorpresas para los videojuegos, lanzamientos muy esperados y remakes icónicos, tanto para los fans de ciertos géneros como para nuevos. Aunque hay muchos títulos que prometen una gran experiencia, hay títulos que no debes dejar pasar este año. Número 5. Marvel Spider-Man 2. El desarrollador Insomniac Games nos trajo grandes entregas para el universo de Marvel, Spider-Man y Spider-Man Miles. Este año nos trae la combinación de Peter y Miles para combatir el crimen y a villanos subestimados como Kraven el Cazador, además la incorporación de Venom a la franquicia. La jugabilidad será mejorada de las anteriores entregas. Seguramente, como se vio en el tráiler, habrá ataques combinados entre Peter y Miles, también poderes únicos por vestimenta. Se espera su lanzamiento este otoño según tweets de la misma desarrolladora. Por el momento, su lanzamiento estará disponible para PlayStation 5. Todo parece prometedor, solo falta esperar su lanzamiento para comenzar a limpiar las calles en equipo y quién sabe hasta con Venom. Número 4. Assassin's Creed Mirage. Después de tanto tiempo, Ubisoft tuvo en cuenta las opiniones de su comunidad, buscando revivir la llama de la saga. El título se centra en sus orígenes, profundizándose en sus tres pilares principales: el asesinato, el sigilo y el parkour, ambientado en la Bagdad del siglo IX, trayendo la nostalgia de Oriente Medio, concentrándose en una única ciudad y no como sus anteriores entregas, pero con más interacciones y vida, tanto que los habitantes reaccionarán a todos los movimientos del personaje. Además, el personaje principal será Basim, el mismo que apareció en Assassin's Creed Valhalla, solo que ahora jugaremos en su juventud, que empezó como un ladrón hasta convertirse en un maestro asesino gracias a su maestra. La jugabilidad tendrá más relevancia en el sigilo y en el parkour, así como una versión moderna de la mecánica del juego. Las armas y herramientas serán las más amplias de la saga, dando la mayor versatilidad de la historia al personaje. También el productor ejecutivo de la saga, Mark Alexis Coté, dijo que la campaña durará entre 15 y 20 horas, pero eso no significa que será de menor calidad que su anterior entrega. Estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Según una filtración de una tienda polaca, su lanzamiento será en junio. A todos nos emociona revivir la esencia clásica de la saga. Número 3. Final Fantasy 16. Casi 7 años han pasado desde Final Fantasy 15, ahora Square Enix nos trae la 16ª entrega de esta saga. Centrándose en el continente de Balistea, estará dividida en 6 facciones entre conflictos sangrientos por los cristales progenitores. Cliff Rosfeld será el protagonista principal, pasando por su juventud hasta convertirse en un guerrero experto a los 30 años. A pesar de su anterior entrega, no será un mundo abierto, tendrá escenarios grandes que darán tal sensación. La jugabilidad contará con la evolución del sistema de combate de su anterior entrega. También habrá compañeros no controlables que ayudarán a Cliff. Además, las invocaciones o icons desbloquearán habilidades relacionadas con cada uno. Además, las batallas a tiempo real contra los icons promete ser épico, pues cada combate con ellos será único, desde la personalización del campo de batalla hasta su interfaz. La duración de la campaña está entre 35 y 40 horas, con el contenido opcional llegando hasta unas 70 horas. Estará disponible el 22 de junio solo para PlayStation 5. Después de 6 meses llegará a las demás plataformas. Sin duda, esta saga longeva y legendaria continuará con su legado. Número 2. Silent Hill 2 Remake. Considerado uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos, regresa este año con el avanzado motor gráfico Unreal 5, desarrollado por Bluebird Team. El remake presentará cambios en el sistema de combate y otras ideas que quedaron archivadas en el pasado. Ahora el survival horror será más que evidente, la IA de los enemigos ha sido completamente rehecho. Palabras del mismo diseñador Masahiro Ito, logrando una experiencia más interesante que lo original. La jugabilidad será modernizada en muchos aspectos. Además del sistema de combate, se reconstruyeron diferentes escenarios claves del juego. También las cámaras fijas del juego original han sido reemplazadas por la cámara en tercera persona. Sin duda, lo más notable del remake será la atmósfera tanto visual como sonora. El compositor Akira Yamaoka, quien fue responsable de la música del juego original, dijo que rehacer la música para el remake ha sido todo un reto, ya que implementó arreglos para elevar
los sentimientos acorde a la atmósfera. Aunque no hay una fecha oficial de su lanzamiento, algunos rumores indican que saldrá el tercer trimestre de 2023. Estará disponible para PlayStation 5 y PC. Va a ser muy emocionante revivir a James enfrentándose a los desafíos de Silent Hill. Número 1. Resident Evil 4 Remake. Después de 18 años desde que salió la versión original, considerado uno de los mejores juegos de la historia, Capcom trae de vuelta este título con muchas mejoras y novedades, como la implementación de nuevas misiones secundarias para reclamar recompensas con el buhonero, el cual también nos venderá una nueva arma. Bajo la supervisión de los directores del proyecto, Yasuhiro Ampo y Kazunori Kadoi, los enemigos han sido rediseñados. También se añadieron nuevos enemigos como un lobo infectado y de Brute, un sujeto muy fuerte con una cabeza de toro y un gran martillo que aparecerá recurrentemente acorde a la situación. La jugabilidad ha sido renovada con más acciones en el sistema de combate. Leon ahora podrá rechazar ataques enemigos así como rescatar a Ashley con esta arma. Se ha añadido la opción para agacharse moviéndonos en silencio para evitar enemigos o atacarlos. Ashley ha sido completamente rediseñada como su personalidad y jugabilidad. Ahora es más independiente en sus acciones, ya no se podrá esconder en contenedores o quedarse en un punto cuando Leon le ordenaba. Según Kadoi, quisieron reforzar la relación de ambos personajes. También los escenarios han sido ampliados con obstáculos en equipo. El juego estará disponible el 24 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS y PC. Solo falta esperar el día de su lanzamiento para poder revivir este clásico.